Hola gente, bueno acá estamos con nuestro tercer tutorial. El segundo video fue más una promo que un tutorial acerca de este tema de el agua y cómo colocar, cómo hacer el agua con acetato. Algunos siempre me preguntan en algún grupo, ¿eso es resina? No, no es resina, es acetato, es enteramente hueco. He explicado en el primer video, no voy a explicar la técnica de vuelta, ¿sí? Así que si quieren ver vayan al primer video. Hoy lo que voy a hacer es mostrar el tema de cómo pegar los modelos y cómo hacer otros añadidos. Por ejemplo, yo acá en la llena, que todavía le falta bastante espuma, lo que le he estado agregando, si ustedes se fijan ahí, son tiros, ¿sí? Que este tiene, le falta todavía pulir, tiene arriba el chapuzón, digamos, y abajo tiene también la continuidad del disparo. Eso es sencillo, ¿cómo lo hacemos en el agua? Si la espuma la hicimos de algodón, lo más lógico es hacer el rebote en el agua del mismo material. ¿Por qué? Porque lo que el rebote en el agua tira es justamente agua, ¿sí? Entonces, si la espuma es agua, la espuma que levanta un tiro va a ser también agua, y si simulamos el agua de la espuma con algodón, lo más lógico, lo más sensato es hacer exactamente lo mismo con la espuma de los disparos, ¿bien? Se coloca, yo lo pego con barniz. Una, para no arruinar la estética de lo que es la superficie, está barnizado con este mismo barniz, en este caso es un barniz diluyente al agua, brillante, y lo que hago es pegar y emparejar la superficie del alcohol, la hora de la mañana, ¿no? Del algodón con la superficie del agua, cosa que no quede ningún borde duro, que se note que eso es un añadido, sino que parezca de alguna manera que está saliendo el agua. Y ahí tenés una, dos, tres explosiones, podés poner la que quieras si es el caso. Lo mismo va a pasar después con el otro bicho. No me he olvidado del otro bicho, que algunos, dos o tres que le dije si, qué quería, si hiciera el submarino o el bicho, dijeron, si el bicho es el bicho. Para el bicho hice otro mar. Otro mar, en este caso me jugué un poquito más con el tema de dimensiones. Fíjense que es una ola ya más pronunciada, que la técnica es la misma, ¿sí? Fíjense que está bastante, tiene otras ondas. ¿Con qué le di esas ondas? Bueno, el acetato viene en rollo, ¿sí? Viene como la cartulina. Para desenrollarlo es un dolor de piernas realmente, entonces lo que hago es pongo una remera arriba del acetato, corto el ancho que quiero, pongo una remera y lo plancho. Con la plancha lo planché y se da algunas formas, y si no también con un encendedor abajo le da ciertas formas. Entonces fíjense que no te queda una cosa plana, sino te queda una cosa un poquito más dinámica. La forma en que pegué el algodón es exactamente la misma que recién: barniz y algodón, barniz y algodón, acentuando en este caso más en la cresta y donde hay alguna saliente que en lo que es los valles, porque naturalmente en el mar generalmente la ola tiende a hacer espuma más arriba que abajo, ¿bien? Ahora, en el tema del pegado de los modelos, yo hice este submarino tipo 23 alemán, de finales de la guerra. Lo hice todo en polifán, lo tallé. Le puse detalles, si se alcanza a ver bajo el agua ahí, hay detalles suficientes, acá arriba también, como para que se vea que es algo que está trabajado. Pero no tiene todos los detalles habido y por haber. ¿Por qué? Porque va a estar abajo el agua. No me voy a gastar con algunos agujeros que están abajo del casco si no se van a ver. Aunque se vea lo principal es suficiente. Diferente en el tema de la vela, donde me tuve que jugar un poco más. Todavía falta pulir y ponerle algo de masilla y demás. Bien, pero más o menos estaría. Lo que hago, en mi caso, es muy fácil, ¿sí? Algunos me decían, ¿qué haces? ¿Agujereás el acetato y después pones en los modelos? No, lo que hago es, como esto es de polifán, te la debo si tu modelo es plástico, pero puede ser lo mismo. Yo lo que hago es, busco el perfil de la ola y corto el animal, o en este caso el submarino, lo corté con el perfil de la ola y después pego la parte de abajo y la parte de arriba. ¿Con qué lo pego? Otra vez con cianocrilato, ¿bien? Eso es todo el secreto. En este caso, al bicharraco después lo tengo todavía, te falta pintar, lo demás cosas. Después voy a mostrar cómo lo hago, el tema de ponerle papel para que dé textura y demás. Y después lo voy a cortar, lo voy a poner acá, y la parte de abajo la voy a poner abajo, obviamente, con
algún detalle de pintura distinto, que es como decía el otro día por ahí, esas, esa iluminación que tienen todos los animales o cuerpos que van debajo del agua. Eso sería todo. Fíjense que en este caso, al estar más pronunciado, todavía falta cortar algunos detalles y eso siempre hay algo por pulir. La caja siempre la pinto de negra, cosa que resalte más lo que está acá que obviamente la caja, que es cartón de zapatos o de este caso de helados. Alguno me preguntaba, eso iba, alguno me preguntaba con qué pego esto, lo pego con cianocrilato o con silicona líquida. El cianocrilato tiene la desventaja de que te deja algunas marquitas blancas que a veces no son muy visibles en este clase de pintura, pero pega más rápido. Le puse una botella arriba, le puse otras cosas, piedras para que se ajuste, porque también después le puse silicona líquida. Sí, una que viene en tipo plástico, pero silicona líquida, es lo que le pongo. Esto sería por ahora todo. Tengo que ir terminando este, después tengo que empezar con lo que es el animal y ir mostrando cómo va quedando todo. A este le tengo que hacer óxido, tengo que hacerle los chorrotones de agua en la vela y demás. Espero que sirva. Abrazo grande.